Sido por Dios. Bueno, porque así es. Así es como funciona el asunto desde el cielo. Pero lo cierto es que cuando la bendición llega a un individuo, no le bendice a él esa bendición, sino a todos tan cerca. Le voy a dar un secreto que usted necesita saber. Si usted mantiene vínculo con una persona a quien Dios ha marcado de una manera tal, con una bendición especial, porque la bendición es una marca que Dios plasma sobre alguien. Y si usted mantiene cercanía con alguien que Dios ha marcado para bendecirlo o lo ha bendecido de una manera especial, es posible que usted también resulte ser afectado, influenciado por dicha bendición. Y aunque usted no lo crea, aunque usted ni se lo imagine, esa bendición le puede estar tocando, llegando. Y yo podría enumerar cantidad de casos. Ahí fue el mismo caso de Abraham y su sobrino Lot. Lot recibía todas las bendiciones y así como crecía Abraham, crecía él. Un día se olvida de que se trata de Abraham y se desconecta y las cosas comienzan a salir un poco mal. Podría decir entre David y el rey de turno en ese momento, ese hombre, su casa estaba teniendo una tregua de parte del cielo y estaba recibiendo bendición. Y él quizás pensó en ese momento que él era el súper todopoderoso, no sabiendo que desde el cielo no era muy agradable su presencia. Pero por David en ese momento se le estaba dando una tregua. Un día decide levantarse en contra de David y desde el cielo dicen, vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo de en medio, pero ya, pero ya, pero ya. Podría seguir enumerando cantidad de casos, como es el caso también en el libro de Génesis, de muchísima gente que fueron bendecidos por estar cerca de otro y al no darse cuenta tuvieron situaciones catastróficas. María, la hermana de Moisés, le llega una lepra por haber hecho una crítica y el único que tiene la facultad que Dios se le ha dado, la facultad de poder sanar a esa mujer, es su hermano Moisés. Podría ir hasta la misma presencia de Dios, nadie lo va a sanar, su hermano Moisés. Porque ahí estaba la bendición de Dios para sanarla. Podríamos recorrer la Biblia entera. Lo cierto es lo siguiente, señores. Si la bendición, la gracia y el favor de Dios te puede llegar dependiendo de si Dios te marcó a ti o si estás cerca de alguien, mantienes buen vínculo con alguien, has hecho algo que en realidad a Dios agradó. Mira que la Biblia dice, el que da al pobre a Dios presta. Dios está diciendo, yo tengo una deuda con todo el que hace un favor, le da a aquel que no puede, aquel que no tiene, aquel que no tiene con qué comer. Tiene una deuda, o más bien el cielo tiene una deuda con él. En cualquier momento se la paga. En cualquier momento de apretón que necesite un favor, ese tipo toca la puerta. Y desde ya le van a responder porque hay una deuda que tienen con él. Entonces es una especie de bendición, que es un seguro ahí que tú tienes que en cualquier momento lo tocas. Entonces, si la bendición tiene que ver por la cercanía que tienes con alguien, o si Dios te marcó, porque hay algunos que Dios le puso la mano y los marcó, y les dijo, te marqué, eres bendito. Como sería el caso de José, como sería el caso también del hijo de Abraham, que todo lo que le ponía la mano se multiplicaba, José también. Entonces, ya cuando estás en ese estado, eres una persona marcado con una bendición, pero hay bendiciones que son por la cercanía que tienes acerca de alguien. Y ya se lo expliqué. Y si bien es cierto, es así, entonces es posible que si tú tocas una tecla en falso creyendo que tú eres la real movie y la real pámpara, posiblemente te estés desconectando de una fuente. Yo le voy a decir algo que a usted le va a parecer caótico. Caótico. Hay empresas que dependiendo el personal que tengan trabajando, así será su avance. Y no necesariamente en ocasiones sea el que más cuenta
el que más pegado esté al jefe, el que más a veces rápido hace las cosas. Tiene que ver. Dependiendo las amistades que tengas, ¿tu vida va a avanzar o va a retroceder? Porque hay gente que ni siquiera lo sabe y tiene esa marca de Dios. Y tú dices, wow, pero qué bien, qué relax me siento, qué relajado, qué bien me va en esto, qué bien me va aquello. Tú no sabes que tú estás sosteniendo vínculo con alguien que es quien tiene la marca de Dios. No eres tú. Tienes que tener ojos para eso, para saber. Porque posiblemente la bendición te esté llegando porque Dios la está dejando pasar, porque brota esa gracia, ese favor de Dios. Cuidado con eso. Felipe Reyes, Dios te bendiga desde Tamaulipas, México. Así que tienes que tener ese estado de conciencia, de saber. Después que David muere, hubo mucha gente que recibió favores de Dios. Y cada vez que Dios le hacía ese favor, le decía, lo hago por amor a mi siervo David. Pero aguanta, ahí yo no cuento. No, tú no tienes los méritos necesarios. Tú no tienes los méritos que te califiquen para yo hacer eso por ti. Si fuera por ti, yo no hiciera nada, pero lo hago por mi siervo David. Dicho esto, tengo que decir que hay una cuánta gente es por ahí que tienen un montón de abuelas, de madres, de tías, de tíos, que viven orando por ellos. Y ellos creen que la vida se la han salvado es por amor a ellos, no sabiendo que en realidad es por esa doñita que vive pidiendo por ti. Es por esa tía, ese tío, ese papá, esa mamá que vive pidiendo por ti. Y tú piensas que tú eres el gato de las siete vidas. Sigue vendiéndote esa movie en la mente. Porque la bendición viene de manera direccionada a ti, pero también puede ser por la afinidad que tengas con alguien muy cercano o por lo que alguien esté pidiendo por ti. Y tú ni siquiera lo sabes, pero hay gente que está orando por ti constantemente. Orando por ti y pidiéndole a Dios por ti. Y el cuidado de Dios siempre está contigo. Dicho esto, entonces, tengo que entrar al punto épico. Jesús en una ocasión dice, señores, separados de mí, nada pueden ustedes. Jesús le dice a una generación completa, si tienen algún vínculo conmigo, eso hará que ustedes tengan vida eterna. Porque separados de mí, neutralizados en esa área están. Ese tipo, esa especie de bendición, solo va a llegar a ti por el vínculo que tengas con el Mesías Ribid Yeshua de Nazaret. Así que ese es mi consejo a ti. Abre bien los ojos, porque parece ser que tú no te has dado cuenta que todo lo que está llegando a tu vida puede ser por la persona que está a tu derecha, a tu izquierda, cerquitica de ti. Y por eso te está corriendo un poquito de la bendición. Retén esa gente que en realidad bendice tu vida, que en realidad agrega valor a tu vida, que en realidad está marcada por Dios y es una bendición. A ti reténla, cuídala, protégela, presérvela. Honra a esa vieja, esa mamá, ese papá, esa que agrega valor también a tu vida. Yo soy Nestalí Rumaldo. Te deseo todas las bendiciones del mundo. Dios te bendiga. Gracias, señores, por estar ahí.
Dios. Señores, gracias a Ferretería Gómez Lee, que es la del pueblo, calidad, cantidad, precios bajos, horarios comodísimos, un personal altamente calificado, te llevamos la compra a tu casa, innovación, descuento, el cafecito caliente.